se quedan cortos con lo que nos han dicho, que no tiene nada que ver, que llegar aquí ha sido algo indescriptible, que las sensaciones te desbordan, que cada día es diferente al día anterior. Es como abrir mundo, abrir expectativas, abrir experiencias. Después de 4 ediciones con muchísimo éxito en Brasil, decidimos ampliar nuestro radio de acción solidaria a otro enclave estratégico, que es México. Yo creo que la motivación fuerte de venir era hacer protagonista de su vida a estos jóvenes, ¿no? Intentar que ellos fueran el motor que tire de su vida y que no sean espectadores de lo que el mundo les ofrezca. Y nunca había tenido convivencia con extranjeros. Nunca pensé que fueran a ser así, de que se encariñaran o yo encariñarme con ellos. Están fascinados con el país, les gusta, traen una actitud increíble. Ellos están disfrutando esto, igual que nosotros, y creo que integrarnos a nivel mundial es importantísimo. No estoy enseñando, estoy aprendiendo. Durante el tiempo que están aquí, ellos ya forman esos lazos que les van a permitir en los 11 meses restantes seguir esa labor de apadrinamiento, que les van a acompañar y les van a motivar para que sigan estudiando y sigan progresando hasta alcanzar su etapa de vida adulta. También nos están enseñando su cultura de ellos. Nos enseñaron qué había en sus países. En verdad espero seguir en contacto con ellos. Quiero que me sigan enseñando más. La primera participación de los voluntarios mexicanos nos está resultando absolutamente extraordinaria. Su implicación, su involucración, su alegría, sus ganas de ayudar, esa energía que están desprendiendo, la verdad que nos está sobrepasando las expectativas que teníamos de los voluntarios aquí en México. A mí lo que me muestra es que no importa si vives en España, no importa si vives en Escocia, no importa si vives en México, todos queremos ayudar. Caminar se demuestra andando, ¿no? Y yo creo que una empresa como esta, con el potencial que tiene, tiene que ser transformadora de la sociedad. Yo creo que no debemos ser indiferentes con lo que pasa a nuestro alrededor, debemos de brindar la mano siempre que lo podamos, debemos de transmitirle a la sociedad que somos uno y que en cuanto trabajamos en equipo las cosas siempre salen mejor. Voy a ser licenciada en sistemas computacionales, voy a estudiar 3 años. También me gustaría desarrollar aplicaciones. Entrar a la universidad, porque ese es mi sueño dorado. Y ser un buen arquitecto, ir a España, un trabajo allá, seguir adelante y me gustaría eso. Es un país sobre todo muy cálido. Sorprende la cultura, sorprende sobre todo el recibimiento y la calidez de toda la gente de México. Inicialmente pensaba que sería unas vacaciones ayudando jóvenes, pero ahora es más, es mucho más. Es que no cambiaría Marbella, ni Ibiza, ni Formentera, ni la hamaca de la playa. Yo quiero estar aquí y vamos, estoy feliz, súper feliz, encantada de la vida. Me di cuenta que puedo seguir yo adelante, que debo seguir adelante, que sí que lo hacen porque yo no. Ya tengo las herramientas para entregar un buen trabajo y estar dándoles, ¿no? Hay que echarle ganas para poder salir adelante. Yo me quedo, pues eso, sin palabras. Y eso que tengo muchas. Sobre todo un orgullo tremendo, una satisfacción tremenda de ver cómo nuestra empresa y nuestros voluntarios podemos cambiar vidas, podemos ayudar y es una, sobre todo una emoción tremenda de ver que nuestra compañía es capaz de hacer todo esto. Gracias por dejarme participar, porque esto es crecer.